¿Se oye el ventilador? ¿Se oye un fin, fin, fin? Vale. No. ¿Cómo te ha ido la conexión esta partida? Bueno. La madre que me parió. La madre que me parió. Acaba de donar los 10.000 bits al misterio, no me lo puedo creer. La madre que me parió. La madre que me parió. A pintar. Te voy a enseñar los colores que tengo, ¿vale? Mira, aquí tienes cuatro. Un azulito también, por si acaso. ¿Quieres el morado? Voy a ponerlo ya sin más dilación. O sea, mi madre cuando entre mañana al cuarto va a decir, ¿qué coño está pasando aquí? Y ahora, misterio, dime, ¿en qué parte quieres que lo ponga, tío? Lo suyo sería en este lado de aquí, ¿sabes? Debajo del cuadro. Más que nada porque ese lado se suele ver siempre en los directos. ¡Debajo del cuadro! Misterio, esto va... Este es tu moradito, ¿eh? Esto va por los 10.000 bits que has donado, tío. Esto es para ti. ¿Vale? Así sí. Llevo una camiseta del pijama de mi hermana, ¿eh? No me juzgues por eso, chicos. ¡Ay! Hostia, cómo me duele la pierna. No voy a poder levantarme. ¡Ay, qué lástima, tío! Me he sacado una quad fit, pero ahí estaba el quinto, ¿eh? En confianza. Tiene hack, ¿verdad? En confianza, ¿eh? Te lo reconozco. Ey, hermano. ¡Yesone! ¡Tiene hack! ¡Yesone! ¡Tiene hacks! Hermano, me... ¡Guau! Otra vez, hermano. Igual no, ¿eh? Creo que sí. Me cago en tu padre. Se ha cagado en mi padre. ¿Qué cojones? Pues siempre lo ha sido, tío. Sí. Yo me voy. Coffee, pa. Hermano, escúchame. ¿Qué asco de pavos, no, escúchame, tío. Hermano. O sea, eres tremendo. ¿Qué? Mira, vosotros imaginaos, ¿vale? Las palancas, ¿vale? Aquí tengo lo de Black Ops 4, que eso ya es personalizado también para mí. Pero imagínate que le mete el Tomahawk, ¿vale? En esta parte, como hacia adentro. Como dos Tomahawks mirando hacia adentro. ¡Buah! Y además sería cómodo porque pondría el dedo ahí, ¿sabes? Y luego aquí, estos serían cuadro y triángulo y esto, X y círculo. Me ponen los dos Tomahawks aquí metidos hacia adentro. Yo me corro con ese mando, chavales. O sea, ese mando me daría miedo usarlo, lo enmarcaría. Y luego, es que mira cómo es el mando de Play 5. Me lo haría todo negro. ¡Buah! Todo negro y dorado. Todo negro y todo el mando, lo de arriba negro y todo esto de aquí dorado. ¡Buah! ¡Buah! Se lo voy a decir. Le voy a decir, nano, ¿lo puedes hacer dorado? No lo puedo creer. Son muy disfrutables. Yo, mira, el cuchillito. ¿No ves? Mola. Tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ¿verdad, pasa? Tío, el puto Yesone, tío. ¿Qué te pasa en la mente? ¡Hola, la! El Leozone, hijo de puta. Hombre, muchas gracias. Thank you for you, my friend. Muchas gracias, tío. Yo como McDonald's. Espérate un momento. Me estoy poniendo nervioso porque esto, chicos, no sé si sabréis que esto va a ser para siempre. Esto lo voy a tener siempre aquí. Primero voy a preparar cómo va a ser en un papel, ¿vale? A ver. Sí. Creo que lo tengo claro. Vamos para allí, no sé cómo va a salir, ¿eh? No sé cómo va a salir. Ok, chicos, vamos para allí. ¿Imagináis que no me doy cuenta que se ha caído la cámara, Nano? ¿Eh? ¿Qué momento más justo, misterio? A ver cómo se ve. ¡Buah! Se va a ver muy grande, tío.
Pues nada, chicos, Misterio ha formado parte, acaba de formar parte de la pared de mi cuarto, chicos. ¡Buah! Lo he puesto súper grande, Misterio. No te quejarás, por ser el primero, nano, ahí va a estar siempre Misterio. Ahora cada vez que entre la gente a mi directo me dirán, oye, ¿qué pone ahí atrás? Y diré, pone Misterio. ¿Por qué? ¿Ah? Adivina, es un misterio.